Buenas, soy Javi Fabi, estamos en Deer Rally 2.0 y estamos aquí porque, bueno, como cada martes de cada 2 semanas, pues meten contenido al juego, contenido de pago, que está también incluido en la edición deluxe. Y hoy han llegado dos coches nuevos, que son el Peugeot 205 T16 de Rallycross y el Ford RS200 Evolution, que también es de Rallycross. Vale, ya empieza la temporada 2 ya. Ya empieza la temporada 2, incluye la ubicación de Rally de Gales y circuitos del Campeonato Mundial de Rallycross de Alemania y Letonia. Bueno, la primera temporada no habían metido nada de Rallycross y ahora van a empezar a meterlo. Ya tenemos circuitos de Alemania y Letonia para la segunda temporada y 6 vehículos adicionales. De momento, lo primero que meten de Rallycross en esta temporada 1, o lo único que han metido, han sido coches, que son estos dos de hoy, y vamos a verlos ahora. Bueno, pues habréis visto un corte ahora mismo y la verdad es que iba a poner el Mundial de Rallycross, pero en el Mundial no me dejaba escoger la categoría de estos dos coches. Así que nada, he creado un campeonato de estos que personalizado. He cogido el circuito de Bélgica y voy a correr con el Ford. No me conozco este circuito y por lo que estoy viendo en el plano va a ser bastante complicado, ¿eh? O sea que tengo la dificultad de la IA en no 91 o 92, no recuerdo muy bien. Así que voy a hacer alguna vueltita de entrenamiento porque si no, me parece a mí que voy a manquear demasiado, ¿eh? Bueno, vamos a empezar carrera. Ya he hecho un poquillo de entrenamiento. Uf, es difícil el circuito. Hay varias curvas en las que el coche se va bastante. Vale, tengo curva. A ver, tengo curva derecha. Estoy por el lado bueno. Tengo que intentar salir rápido para ir delante. ¿Cómo salió este de aquí al lado? ¡Ay! Me ha metido el coche. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Quieto, quieto, 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 quieto! Eso es. Madre mía. Eso es lo que yo os digo. Que hay curvas que el coche se va un montón. ¡No! ¡Esa frenada, cabrón! ¡No! Voy muy descontrolado ahora. Vale, vamos, vamos. Bueno, complicadillo este Ford, ¿eh? Complicadillo de manejar este. Luego probaré el Peugeot 205. Vamos bien, va. Ay, qué frenado se me ha quedado ahí. Ay, no, 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 no. Hostia. Vale. En la práctica que he hecho no he practicado la Joker Lab. Vale, de acuerdo. Creí que era horquilla y hace como una especie de chicane. Necesitamos 2 segundos más para subir. Sigue apretando. Que ya. Tengo la IA bastante difícil si encima voy liándola tanto. Vale, el tercero no lleva hecha Joker Lab. A ver si cuando la haga lo podemos coger. Queda esta vuelta y otra. Esa curva, la primera, es complicada de dar bien. Que aparte en las condiciones tengo puesto superficie mojada, o sea, bueno, ya lo veis que esta zona está toda embarrada, el asfalto está mojado y el deslizamiento es bestial. Madre mía, qué derrape ahí. Es que se nota la humedad del suelo. Ah, por cierto, lo de los ajustes del Force Feedback va muy bien, ¿eh? Se nota un montón. A ver, está en Joker Lab. Ya ha pasado, mira, está ahí. Nah, no lo cojo. Buah, complicado, ¿eh? Circuito difícil. Y además con la superficie mojada está complicadillo. Pero bueno,
A ver, el manejo del coche no me ha dejado. No lo he manejado muy a gusto. Mira, me he quedado 3 segundos del tercero. El primero y el segundo ya jugaban en otra liga. Bueno, nada, pues vamos con el Peugeot, a ver si es un poquito más manejable que el Ford. Bueno, pues vamos a escoger otro. Vamos a ver. Inglaterra. Espera, ¿Inglaterra? ¡Ojo, Silverstone! Ojo, Silverstone, que habíamos hablado ayer en el canal de que podría llegar Silverstone a Gran Turismo Sport. A ver, carrera única, 4 vueltas, vamos a poner. Ese es grupo B. Habíamos hablado de que puede llegar Silverstone a Gran Turismo Sport, que tiene una. Bueno, que es un circuito, la verdad, que tiene bastantes variantes. Y mira, aquí tiene la variante. Bueno, es que no sé exactamente cuáles son las variantes, cuáles están más relacionadas a rally, pero vamos a Rallycross, pero esta en particular es la variante que se utiliza en el Mundial de Rallycross, porque o sea, esto va con licencia y los circuitos son los reales, por lo tanto esta es la parte del circuito de Rallycross de Silverstone totalmente real, o sea que genial. Vale, me acabo de dar cuenta que no, es que no he ido cambiando las condiciones climáticas ni nada. Antes hemos jugado fuerte con el terreno Usa la mojado. vuelta comodín en tu provecho. Y Solo ahora tienes vamos que a ir con lluvia torrencial. Muy bien. Si no nos valía con tener el terreno mojado y embarrado, pues encima lluvia torrencial. Y esto nos va a quitar mucha visibilidad. Bueno, Peugeot 205 Rallycross. Vamos allá. Salir fuerte aquí, ¿eh? Marchas muy cortitas, ¿eh? Vale, cerramos ahí, perfecto. Tengo pegado todavía. Oh, aquí se abre nada de curva. Voy a hacer Joker Lap. Ahora aprovechamos que voy primero. Vale. Vamos. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No me digas eso, por Dios! ¡No! No sé qué ha pasado ahí exactamente. Bueno, vamos, que me he estampado con uno de los que no iba haciendo la vuelta como di, básicamente. Me cago en todo. Va, calma, 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 calma. Ah, vamos, vamos, vamos. La curva tengo que cerrarla mucho más difícil esa curva. Vale, se tiran a hacer Joker Lap para ver si salgo por delante. Vale, salgo segundo, ojo, aunque tengo el tercero muy pegado. Venga, vamos a por el primero. Oh, quieto. Me la pego contra el muro. Tengo el tercero aquí, ¿eh? Lo tengo al lado ahora. Ah, vamos. No, qué largo, coño. Qué mal. Me he comido la curva por completo. A ver, el coche no va todo lo fino que debería ir, ¿eh? Yo creo que llevo algún daño en el coche después del. Ojo, que tengo aquí al tercero ya. Hay que defender la posición como sea. El primero ya no lo vamos a coger. Yo creo que llevo algún daño en el coche después del golpe de antes, porque no.
No va tan fino como al principio. Vale, defendemos la posición, ahí está. Segundos. Uf, le hemos sacado nada al tercero, ¿eh? Bueno, me he divertido más con este, a pesar de ser con la lluvia torrencial, que me lo ha complicado un poquito. Mira, me ha entrado a... ¡Jua! 7 décimas me ha entrado el tercero. También con el Peugeot, mira, los tres primeros Peugeot. Iba bien, la verdad, aquí en Silverstone. Oye, pues la verdad, me acaba de hacer bastante ilusión ver... Ver que estaba el circuito Rallycross de Silverstone aquí. Así que nada, ahí queda eso. Vamos a ver la repetición y quiero ver lo que me ha ocurrido en ese golpe. Y ya os digo, algo de avería me ha hecho porque no conseguía. Los giros a derecha me estaban costando un montón. Y básicamente lo digo porque a izquierda no me costaban tanto. Así que algún tipo de avería. A ver si consigo poner la cámara esa. Vamos a ver que por aquí tiene que llegar la parte que hago la Joker Lab y a la salida de ella. No me gusta mucho la inteligencia artificial de D-Rally 2.0, tengo que decirlo, ¿eh? Corren como si no hubiese otro coche al lado. Toman sus trazadas, sus curvas. A ver. No, hombre, no, no. Ahí en ese caso él iba abriendo la trazada y yo me iba saliendo de la vuelta comodín y ha habido golpe ahí, pero claro, me he llevado yo el golpe un poco en la zona trasera y he trompeado. Pero ya digo que la inteligencia artificial me impide jugar más a Rallycross de lo que he jugado en Dirt 4 en el primer Dirt Rally porque se pasa excesivamente a veces dando golpes y demás. Pero bueno, gente, aquí están los dos nuevos coches de Dirt Rally 2.0, así que espero que os haya gustado el vídeo. Suscribíos si no lo estáis. Un saludo a todos. Chao, chao.